Bueno, pues algunos de los efectos que vamos a ver más con bordes tienen la usabilidad de hacer más intuitivo nuestro diseño para indicar al usuario, pues más que nada, eh, qué es lo que está haciendo al navegar en la página. En este caso, vamos a ver cómo hacer este efecto. Fíjense, cuando el ratón posa por encima, se resalta de forma interna el elemento sobre el que se tiene el, el curso. De esta manera, se intuye a qué parte va a acceder. Vamos a ver cómo se hace este efecto. bueno como puedes ver de nuevo aquí tengo estos, est estas tres cajas ¿no? con, con el nombre de esta clase borde interno que es lo que se está aquí formando un borde interno bueno ¿y, y cómo se hace esto tendríamos que hacer en el before en algún pseudo elemento una caja con un borde eh, bueno habría varias opciones para hacerlo vamos a ver una de ellas que es muy sencilla lo primero de todo pues aquí como siempre me creo esta clase la parte del borde del borde interno aquí está y vamos a ponerle con el position relative porque eh, la formación del borde que vamos a hacer en el before necesita que tenga un position relative y aquí una vez dicho esto pues ahí lo dejamos y ahora ya ahora sí vamos a hacer aquí en el before en el borde interno en el before Vamos a hacer ese, ese rectangulito blanco que hemos dicho que, que destaca. Como siempre, el pseudo-elemento le ponemos un content, así sea vacío. El position se lo vamos a poner absolute. Y ahora vamos a crear aquí un borde. Creamos un borde que sea de 4 píxeles sólido y que sea blanco. ¿Ok? Bien. ¿Qué sucede con este borde? Bueno, van a ver ahora. Este borde, vamos a hacer lo siguiente. Para que ustedes vean, si yo aquí actualizo para ver qué tal va la cosa, se me creó un punto blanco que está puesto aquí <laughs> está puesto aquí porque este div tiene un text-align center aquí ustedes lo ven tiene el text-align center entonces se pone centrado aparte tiene un padding por eso se me pone aquí si no se me pondría justo en el en el borde de arriba eso es lo que está haciendo que eso sea así de hecho fíjense si yo le cancelo esta línea van a ver lo que es lo que les digo a ver aquí actualizo ahí lo ven cómo se me va arriba del todo pero bueno esta línea es necesaria porque si no queda feo, entonces se la voy a poner, pero para que sepan por qué se pone ahí en el, en el centro, es lo que está heredando de, de todos los divs, La cosa está en que ahí tengo un borde. El borde no se me hace alrededor o en el entorno de, de la caja. ¿Cómo hago para que eso se extienda a los cuatro lados? Bueno, pues con el Position Absolute hemos dicho. Que eh, ya hemos preparado el, el entorno para comenzar a posicionar lo que hay dentro. En este caso, solamente tenemos dentro el borde, es lo único que tiene este, este before. Así que vamos a hacer lo siguiente: le voy a poner que en la posición top se ubique a 4 píxeles. Si me vengo aquí y actualizo, ya se me subió arriba los 4 píxeles. Bien. Ahora, si yo le digo que en el bottom, en la parte de abajo, también esté a 4 píxeles, ¿qué sucederá? Se me forma una línea y se unen. Esas dos esquinas, ¿vieron? Se unen y ahí ya es cuando se ha formado esa, ese, ese borde vertical. Si yo ahora le doy left cuatro píxeles, se me va a ese lado. Y van a ver lo que ocurre ahora cuando yo le dé la posición right, la parte de la derecha, que también quiero que esté en cuatro píxeles. Lo mismo que cuando le puse top y bottom se me unieron. Cuando yo le ponga ahora left y right, se me van a unir. Van a ver cómo ahora ya que actualizo. ¿Y vieron? Pero fíjense la diferencia. ¿Vieron como que el borde perdió grosor? Le voy a borrar otra vez la línea y fíjense en el grosor que tiene antes. ¿Vieron? ¿Qué está sucediendo ahí? Que los bordes de los dos lados están juntos. Por eso parece que se ven más gruesos, porque están juntos. Cuando yo el de la... Lo pongo left 4 y le doy right, al posicionarse el borde derecho, es cuando se separan y ya se quedan separados todos. El top, el bottom, el left y el right. Y ahí es cuando se forma ese entorno por dentro. Pero vieron que aquí está como más grueso. ¿Por qué? Porque están los dos juntos. Van a ver, les muestro de nuevo cómo ya aquí al poner ahora el right a cuatro píxeles, se me desplaza todo a la derecha y se me va justo la mitad de acá. ¿Vieron? Actualizo. Ahí lo ven. Ahí lo ven. Y ya se me ve el borde interno. Bueno, ¿cómo hacemos ahora para lograr el efecto? Pues es tan simple. Como hacer una, una, un camuflaje por transparencia que ya ustedes han aprendido, le pongo el opacity 0 para que sea totalmente transparente, no se vea nada, ahí no se ve nada, pero cuando le hacemos el hover, el borde interno, se le hace el hover sobre el before, pues vamos a poner que el opacity sea a 1 y ya así se muestre. Actualizo y ahí lo tengo. Y si quiero que la transición sea un poco más eh, suave, le pongo el transition duration se lo pongo a 0.3 segundos y ahora que al actualizar ya no es tan 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 brusco van viendo como que hace el efecto de aparecer y desaparecerse poco a poco es muy rápido igual si lo pongo a un segundo van a notar más la diferencia cuando actualizo ahí lo ven como es más lento por eso lo tenían 0.3 porque tampoco es cuestión de que sea algo muy 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 lento no 0.3 está bien no es instantáneo, pero ya se nota que no es instantáneo y también es rápido. Bueno, pues espero que te haya gustado cómo hacer este efecto. Ha sido interesante ver cómo funcionan los, los bordes en las coordenadas al, al ir posicionándolo y cómo se van separando unos de otros. Y bueno, pues ahí, ahí queda entonces cómo destacar unos elementos y otros para la experiencia de usuario que sea intuitiva la acción que se está ejerciendo sobre, sobre el diseño web. Pues vamos a continuar viendo más efectos.